Entonces, en este punto, esta es la ecuación, como dice a ustedes tendríamos algunas cosas en portugués también, pero no importa, lo que más importante es las comunicaciones como un todo. Ahora, cualquier cosa que van a hacer, aplicación de un fungicida, aplicación de un herbicida, aplicación de nitrógeno, aplicación de fósforo, manejo de bioestímulo, todas las cosas están en esta ecuación. Esta es la ecuación de la producción. Ayer mucho se habló sobre esos puntos. Entonces, recuérdate que aquel AEL es la asimilación líquida de carbono, todo lo que la planta va a tener de plata, lo que sobró en su cuenta, ¿cierto? La FBR es la fotosíntesis bruta, todo lo que la planta tiene que hacer de plata, de dinero. En este punto, tengo que tener hojas y hojas sadías, los aspectos más importantes. Y obviamente la característica de arquitectura va a ser una distinción de llegar la luz con más efectividad o no. Por otro lado, tenemos la parte negativa de la ecuación, que se habló mucho ayer también, que es la respiración, sobre todo. Cualquier situación de estrés que una planta tenga, su respiración va a quedar mayor, porque ella tenga que brigar con un hongo, porque ella tenga que hacer una reducción de una basura de un fungicida, de una basura de un herbicida. Cuando hablo en basura, en fisiología vegetal, estoy hablando de especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? Entonces, en este punto, de manera general, lo que quiero decir es, tenemos que hacer un incremento de la fotosíntesis y una reducción de la respiración.